La Secretaría de Defensa Nacional, en su ley de armas de fuego y regulación de explosivos, te marca que la transportación, la venta y la distribución deben de contar con un permiso por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Aquella persona que no cuente con permiso, pues se va a poner a disposición de materiales de guerra de la Guardia Nacional. Las cantidades que sean mínimas, sabemos que el momento de tener ese tipo de objetos en una casa habitación, en una tiendita, en una miscelánea, pues ponen en un riesgo latente, ya no sería presente sino latente, debido a que la comercialización lo hacen a menores de edad. La mayoría de ese tipo de artificios pirotécnicos los se manejan que sea supervisado por un adulto. Desgraciadamente hacen caso omiso y los problemas de quemaduras, e incluso hay tipos de artificios que son muy, muy fuertes, que fácil la mano de un menor pues sí puede tener problemas graves de lesiones. Incluso hay personas que han perdido dedos por cohetes que han sido comercializados, los cohetes en las tienditas misceláneas. Sabemos que quien tenga ese tipo de objetos pues será sancionado por desgastar la población. Asimismo, pues prácticamente alteras el orden público, a veces es muy molesto. Y sobre todo el riesgo, lo más importante es el riesgo que llevan los menores al momento de que puedan ser lesionados o puedan ocasionar un incendio, algún objeto o algún incendio estructural. Sí, exhortamos a la población, sí, de que pues cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijos, debido de que un cohete no es un juguete, ¿sí? Hay otras maneras de compensarlos y no precisamente hay un dicho muy común que lo puso la SENAPRED, que un cohete no es un juguete.